Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo un maquillaje que voy a tratar de no editar el video para que ustedes puedan ver cuánto me tardé en tiempo real. Bueno, el contexto. El fin de semana pasado estuvimos David y yo con unas parejas de amigos en el concierto de Grupo Firme y yo tenía muy poquito tiempo de arreglarme porque el sábado tuve dos de beach hours y luego me fui a hacer un autobronceado. Yo creo que ustedes me pueden ver un poquito menos blancosa, lechosa que de costumbre porque voy a grabarles un video de trajes de baño y ameritaba una autobronceada. Y bueno, pues el caso es que tenía poco tiempo para arreglarme, pero creo que rindió muchísimo fruto porque de verdad que me lo chulearon muchísimo, muchísimo el maquillaje. Y yo de que está bien fácil y aparte productos bien económicos. Así es que vamos a comenzar. Voy a procurar no editar. Si tengo que editar algo para poner de que el zoom y todo eso, trataré de no quitar tiempo de cómo vaya el tiempo real del maquillaje para que ustedes puedan realmente apreciarlo. Bueno, pues yo uso este corrector. Usé este de Dior, que es el Dior Backstage. Y ahí les va. Let the magic begin. Como les digo, fue poquito tiempo. Andaba medio mortificadona porque me acaba de hacer el autobronceado y no sabía qué tan claro se me iba a ver como que mi propio corrector. Pero pues ahí le eché ganas para que se fundiera bien. De hecho, me bronceé mucho la piel con maquillaje para que se viera lo más similar posible, aunque sí en el bronceado que me hice, que es pintura, no es camas de rayos UV como lo hacían antes, es pintura, la verdad es que sí me maquillé la cara, sí me bronceé la cara, entonces sí se veía parejito, pero como quiera tuve mis precauciones para que no se viera tanto el corte aquí y aproveché y pues me bronceé como nunca. Aparte no sabía qué ponerme porque hacía un mundo de calor, de hecho esta blusa está recién lavada, es la que traía el sábado. Es una blusita súper delgadita. La espalda es así como tipo top deportivo. No sé si se va a alcanzar a ver. Ahí con la giradita que me di. Bueno, estaba súper caliente el día. Hemos estado acá en Monterrey de que 40, 41, 42, 43 grados. Ha estado bien cañón el calor. Y luego aparte los boletos en el área de cancha, porque queríamos poder bailar, si queríamos bailar. Y fue súper acertado comprarlos en cancha, porque cuando llegamos a ir al baño, ay, a lo mejor se va a estar oyendo la pulsera, me la voy a quitar. Pero es que yo quería como que el outfit completo. Traía esta blusa, pero con jeans, y me fui en tenis, súper buena elección. Pero traía esta pulsera, entonces me la quería poner. Está bien bonita, tiene como moneditas, aunque no son propiamente moneditas. Ahí se alcanza a ver. Pero está bien bonita. Bueno, pues resulta que fue muy buena elección eso de estar a nivel de cancha, porque aunque no hay dónde sentarte, como en las gradas, pues la verdad es que corría el aire. Milagrosamente corría un poco el aire. Ok, voy a usar, aquí tengo de hecho exactamente lo que usé ese día. Voy a empezar con mi bronceador, el de siempre. De hecho, creo que ni he lavado las brochas. Con una brochita bien, bien amplia, voy a tomar de este bronceador, que también lo usé para la cara, pero primero me maquillé los ojos. Y lo voy a poner por toda la cuenca, y como es una brocha bien amplia, va a quedar como muy, un difuminado muy tipo velo. No va a quedar tan preciso, que es lo que estoy buscando. Bueno, lo que busqué ese día, y ahora, como les digo, yo ese día lo hice por practicidad. O sea, yo no planeé el maquillaje. De hecho, tenía pensado ponerme otro outfit para ese día, pero David me dijo, piénsala porque te vas a estar cociendo y si te da demasiado calor vas a dejar de disfrutar. Y yo, sí es cierto, entonces le hice caso y muy bien que le hice caso porque entonces lo que me llevé que fue esta blusa, yo andaba bien fresca. O sea, digo, sí tenía mucho calor porque estábamos a 40 y tantos grados, pero dentro de mi calor andaba a gusto. Después usé esta paleta de Morphe y empecé usando un poquito de estos dos cafés, pero con una brochita un poquito más precisa. Según yo, no iba a hacer gran cosa. Es que de hecho no hice gran cosa. ¿Dónde está mi brocha? Bueno, primero usé esta paleta que es la Desert Palette de She Glam. Normalmente para tutoriales no mezclo paletas porque me parece poco práctico. Pero la realidad, o sea, es que les quiero hacer el tutorial exactamente como lo hice ese día. Ya en ustedes estará hacerlo todo con una sola paleta o con varias. Le puse un poquito de este brillo. Es un brillo, se alcanzaba a ver poco, medio duraznado. Pero justo de aquí me salió la idea. O sea, yo traía ya esta blusa naranja y dije, bueno, le voy a poner un poquito naranja. Ya ni me acordaba que tenía el súper delineador neón que usé.
Bueno, me puse un poquito de esto que le dio un poco de luminosidad y así. Y luego ya me fui con la paleta de Morphe. No le puse tanto empeño como ahorita a difuminar el brillosito, porque normalmente los brillositos son bien fáciles de difuminar. Los que son difíciles son los mate. Pero bueno, después me fui con un poco de este café. Me puse bien poquito. El tono se llama Tempting Hue y esta paleta está muy padre. Es la 35T de Morphe. Sweetest Tea o Sweet Tea X. Les voy a dejar el link para que no batallen. Esta creo que la consigues en Sephora. Entonces este café me lo puse un poquito arriba. De hecho, sí empecé a notar que se veía como muy naranja, pero no importa, porque al final sí triunfamos, muchachos. Le puse este café, que les digo que es el Tempting Hue. Ya me hago bolas. Y no, si se fijan, no lo estoy poniendo tan... como la brocha es amplia, me ayuda a que el difuminado sea así, como les digo, como un velo, y no queda tan preciso, pero queda muy padre. Hago lo mismo en el otro ojo. Saben que yo soy enemiga, para tutoriales sí lo hago, pero en la vida real no, de maquillarme primero todo un ojo. Y me acuerdo que en mis primeros tutoriales hace 10 años, 11 años, hacía eso, que me maquillaba completamente un ojo y luego en el tutorial solo me maquillaba el otro. Pero ¿saben qué? Se me va la onda de qué puse antes y qué puse después, entonces ya no lo hago porque no me conviene. Bien, voy a sacudir un poquito el pincel y después agregué un poquito de este café, que es más oscuro, que si tú tienes una paleta en tonos cafés, seguro tienes, mira, acá más lejos se aprecia mejor el tono, seguro tienes algo en estos tonos de aquí. Es un café más profundo, pero no es un café casi negro, para nada. Es un café muy chocolate, pero no casi negro. La clave está en sacudir porque ya son tonos muy oscuros. Y yo pensaba dejármelo así, la verdad, y delinearme con negro. Pero luego dije, ay no, me voy a hacer un cut crease, hace mucho que no lo hago. Y la verdad es que hace que se luzca bien bonito todo. Y no es tan difícil como a veces la gente piensa. De hecho, ahorita se los voy a hacer súper rápido y se van a dar cuenta que es mucho menos difícil. Miren, como fuimos de clarito a más oscuro, pues se ve así como que bien degradado el difuminado. No siempre tienes que estar cambiando de pinceles. Y vale la pena saberte maquillar rápido, o sea, tener como que uno o dos looks así de que córrele, no me alcanzo a arreglar, pero mi marido o mi novio o yo con mis amigas me voy a salir, no tengo chance. Siempre es bueno tenerlo. Yo usé este corrector, el mismo, para hacer el cut crease, y se los voy a enseñar como yo lo hice, pero lo pueden hacer más sencillo. Si no tienes tanta experiencia con el cut crease, aquí te puede doler un poco loca. Yo lo puse así en el centro, no lo llevé ni a la mitad del párpado, sin voltear para arriba porque luego se va como a subir. Y con un pincelito plano, no volteo para arriba mucho, lo voy a empezar a difuminar con toquecitos. Traten de no arrastrar porque quizás lo llevas mucho más lejos de lo que hubieras querido y pues te puedes arrepentir. Yo estoy siguiendo la forma de mi cuenca y como no llegó ni a la mitad, no te preocupes, o sea, no va a quedar tan escandaloso, porque muchas de ustedes sé que le tienen miedo a experimentar con looks muy coloridos o muy, digamos, elaborados, como el cut crease, que como se pueden dar cuenta no es tan elaborado, es cuestión como de maña. Ahí estoy ya terminando de difuminar. Para mí siempre es más sencillo en toquecitos que arrastrando. Me parece que es más preciso y siempre lo llevo hasta el inicio. Si necesitas más, puedes poner más. Si no, así está bien. Y ahora sí, con el dedo me fui a la paleta Desert Rose, que está bien bonita. Bien, pero bien bonita. Y este color de aquí, esta paleta es de Chic Glam. Quizás si la pides no te va a llegar tan rápido, pero sí es una paleta que vale la pena tener porque puedes hacer looks muy neutrales. Si se fijan, los colores, miren, ahí que no le da tanto la luz, los colores no son tan intensos. Les voy a hacer como quiero un zoom. No son tan intensos, son muy similares. Son cafecitos, pero con subtono rosa. No son cafés grises, sino más cálidos, más del lado del rosita, del naranja. Pero sobre todo los que trae en brillo son otro boleto. Este de aquí, que se llama el tono Desert Sage o Desert Sage. Miren, se ve como húmedo. Ahí se alcanza a notar. Bueno, en los párpados se ve impresionante. Se ve bruto. Esto fue lo que levantó el look, que le dio el toque como de muy elaborado, y luego el delineador así en fosfo o en neón
Wow, ahora, esta sombra, como les digo, no es cara, la paleta no es cara porque es de She Glam. El tema es que se tarda en llegar, pero si me dices, ¿vale la pena tenerla? Sí, yo la uso un chorro. Tengo con ella ya un buen rato y la uso mucho, no tanto, uso mucho los brillos porque están como muy únicos y eso me fascina. Bien, después de esto, ¿qué hice? Mi delineador es Cermat. Este nunca falla, es un tintero y está súper padre porque la punta es medio rígida, entonces es como si te estuvieras delineando con un plumón, pero es todavía más durita que un plumón. Entonces, si no eres como la más diestra con el delineador, este es un muy buen delineador para ti. Yo, de hecho, no soy muy diestra con el delineador. Y lo que hago es antes del extremo, un poquito antes, de ahí parto hacia la ceja. Voy a hacerlo lo mismo de este lado. ¿Por qué no lo hago en el mero extremo? Porque mis ojos son naturalmente caídos y lo único que voy a lograr es que se vea como muy así. Y quiero que se vea más levantadito. De la mitad de la línea lo llevo al centro. Y yo me hice un tipo de Bambi Eyes, no exactamente el Bambi Eyes. Bueno, casi creo que les estoy enseñando muchas técnicas en un solo maquillaje. Pero como era una salidita de noche, aunque llegamos al evento de día, pues en realidad es de noche, lo llevé solo hasta la mitad. Y luego acá, bueno, ahorita lo hago después del corrector porque no se me vaya a correr. Nada más voy a terminar el delineado y ahorita hago el Bambi Eye. Ahora ustedes me ven hacerlo bien rápido y han de decir, es que tú tienes mucha experiencia con los delineados. No es mi fuerte los delineados, ¿eh? Nada que ver. Este tintero, y lo tengo en negro y en café, es el único delineador que uso cuando necesito algo así. He usado otros que de repente me mandan las marcas y que está padre y todo, o que pintan muy negro, muy bonito, pero yo siempre regreso a este porque no soy la mejor haciendo eso. Bueno, ¿cómo me maquillé ese día la cara que les súper encantó? Bueno, usé esta base de Cermat que ya se las he enseñado. Se las enseñé en un reel, a lo mejor no la han visto aquí en YouTube, pero es la que usé, es en el tono beige. No, es en el tono clear. El beige lo uso para perfilar, que en ese video corto les enseñé cómo. Igual se lo subo aquí a Shorts también. Pero ese día usé nada más este como base, con la misma esponjita. Así. Porque no está tan claro. O sea, sí es el más claro de los que tienen Cermat, pero no está súper, súper claro. Y aunque quizás la esponja no sea la mejor opción para aplicar estas bases, yo ese día la apliqué con esta. No tenía mucho tiempo de estar cambiando de herramientas. Y pues estoy contando prácticamente lo que hice esa noche. Entonces, primero es buena idea arrastrarlo para que lo puedas distribuir y luego ya para darle como que el mismo acabado que el resto de la cara como aterciopelado, siempre te va a convenir difuminarlo de esta manera. Y ya me voy a corregir un poquito más. Y esto lo voy a difuminar con un pincel o brocha de rostro. Y saben que hace unos meses una amiga, Rosalba, me regaló un polvo bien padre, el Banana Powder, pero me quedó un poco oscuro. Pero ahora con este tono temporal de piel me va muy bien. Voy a continuar con el perfilado antes de ir al corrector y yo me puse bastante de este Butter Bronzer de Physicians Formula, que me gusta mucho, la verdad. Y lo apliqué súper generosamente porque yo sabía que necesitaba un boost de bronceado en la cara. Y aparte, como les digo, en la noche no es que se tenga uno que maquillar más forzosamente, sino que muchas veces no se aprecia bien el maquillaje, o no, sí, no se aprecia bien, no se ve igual de intenso, porque las luces están más bajitas, pues porque simplemente es de noche.
Y luego me puse este que es un bronceador, pero es súper iluminado, es de Cermat. El primer bronceador que me puse es súper mate, que es el mismo que usé para perfilar un poquito los ojos. El primer tonito que me puse como de transición, ese mero es. Y ese lo puse con una brochita un poquito más sueltita. De hecho, de este me puse un poquito en el escote. Aquí me puse un poquito y en los hombros para que se vieran como que más iluminados, más bronceados. Y sí, sí se veían más bronceados, miren. Ahí está la diferencia de uno y otro. Sí se ve padre. Siempre y cuando no andes vestida de blanco, porque si no es vestida de blanco no va a estar nada padre. Se te va a manchar la ropa y no te va a encantar. Bien, las cejas. Antes de hacer pestañas y todo lo demás, a las cejas sí le di una pimpeada, aunque traigo el microblading o microblading, como tú le digas, le di una pimpeada porque traía mucho maquillaje. Y el microblading o macroblading siento que se ve súper padre cuando ando muy natural o sin maquillar, pero sí me la doy una pasada porque aparte las cejas se polvea. Le cae polvo, maquillaje, se ve blancosa, entonces sí me gusta siempre darle una como pasadita. Nada más para que se vea en buen estado. Ahora sí me voy a poner este que les dije que es el banana powder, que no me lo había puesto porque estaba como muy oscurito para mi tono natural o normal de piel, pero sí lo puse muy abundantemente ahora porque queda amarillito, entonces para iluminar una piel bronceada o una piel aperlada se ve súper bien. Ahorita lo voy a difuminar. Y aparte tiene una textura bien padre, pero a lo mejor para pieles muy claras la verdad es que no es mi opción favorita. Desde el costado de la nariz empiezo a poner el polvo. Y lo pongo un poquito en el puente. Ahorita retoco el perfilado de los costados de la nariz. Pero me aguantó el maquillaje súper bien toda la noche. Súper, súper bien. De hecho, aquí lo voy a aplicar con la brocha con la que me apliqué el corrector. El casi toque final fue este delineador, que como me preguntaron por él, les voy a dejar una foto más cerquita. Vamos a ver si se alcanza a ver bien. Ahí está. Este es de Sally Beauty Supply. Y es como de 30 pesos. Ahora, ¿dónde lo puse? Nada más aquí. Una línea abajito de la negra. Y un poquito en la parte central. Fue todo. Este fue mi gran esfuerzo de ese día. Ahorita les hago un zoom. Y en lo que se seca, me voy a hacer el Bambi Eyes que les dije, que es marcar bien el lagrimal hacia adentro. Si tus ojos son caídos como los míos, eso da una ilusión óptica, como metes un poquito de lagrimal, pareciera que lo tienes más levantadito. ¿Dónde quedó mi tintero? Aquí. Si es que esto lo hago con cuidado. Y siempre después de haber puesto el corrector. Me marco como un piquito aquí, como un triángulo. No fue todo, ya casi acabo, pero no he acabado. También usé el iluminador de Cermat que me gusta mucho. El Deep Glow. Pero sí lo puse como con mucha precaución porque este se ve muy padre. Miren, o sea, brilla un chorro. Pero yo ya traía bastante en la cara. O sea, si era de póntelo, sí, está bien, mi reina, pero con cuidadito porque puede ser demasiado. Como que con ese maquillaje está bien padre, pero siento que estás un pasito de demasiado. Entonces, puse muy poco. Un poquitito en el punto de la nariz. Ay, ahorita les digo el lipstick que me puse. Esta fue mi opción de máscara de pestañas, la Bad Girl Bang Waterproof. Es un lío quitártela. Es un lío quitártela. Siempre se los menciono porque
Si tú no eres fan, digo, nadie es fan de batallar mucho, pero hay quienes decimos, vale la pena porque pues se va a ver perrona la pestaña, pero hay quienes dicen, no, yo la verdad es que con uno que no sea waterproof es más que suficiente, pues adelante. Puse un poquito de sombra abajo, ahorita me la voy a poner antes de pintarme las pestañas de abajo, sirve que no me mancho el párpado volteando hacia arriba. Y la máscara de pestañas es tan poquita o tanta como tú quieras. Esto es muy opcional. Yo siento que se veía bien padre, pero bueno, este es mi gusto, ¿verdad? Siento que se veía bien padre con la máscara de pestañas muy marcada. Y luego con un pincelito chiquito, este que es un pincel tipo lápiz. Ahí se alcanza a ver. Creo que ahí se alcanza a ver. De hecho, está todavía sucio de ese día. Me puse de los tonos cafés. En el orden que los apliqué, primero este y luego un poquito de este, y después me brinqué al más oscuro. Porque a mí no me gusta traer la parte de abajo sin sombra, porque se me ven los ojos más hinchados, se me marcan más las bolsas. Entonces, para mí siempre son puntos extras ponerle aquí sombra. Ahora, ¿por qué lo hago tan laborioso de que primero uno y luego el otro? Porque luego te queda manchón. Entonces, siempre es bueno empezar por el clarito. Si te quedan ganas, le subes a la intensidad, que es lo que voy a hacer yo. Voy a ir con el Sweet Tea, que fue el segundo café que puse. Ahorita les agrego imágenes con los tonos para que no batallen nada. Y al final, con el más oscurito, nada más le di aquí un toque. Porque acuérdense que es de noche y siempre todo se ve menos. Para que no se vaya a correr nada, voy a usar este que traía el polvo. Nada más para asegurarnos que no quede ninguna manchita. Y ahora sí, las pestañas de abajo para terminar con el lipstick. ¡Ay! Se me hace que sí lo voy a tener que editar porque se me cortó ahorita. Pero no mucho, porque quiero que ustedes vean, no nada más el paso a paso, lo cual se me hace padre que puedan ver el paso a paso. Pero también me gusta mucho que vean. ¡Ay! Se me va a apagar. También me gusta mucho que vean el proceso, no solo el paso a paso. Así es que a terminar. Con un lipstick, ¿dónde está? Ah, está bien bonito este lipstick. Es el tono Pink Pearl Gloss. Se llama Pink Pearl Gloss. Y ahorita que les inserte por aquí la imagen del gloss, van a ver que es una chulada de gloss. Yo no me delineé nada. Solamente me apliqué este. Y lo traía en mi bolsa y de verdad que es bien fácil reaplicar. Porque es un gloss, o sea, no hay tanto margen de error. Aquí me voy a monitorear para asegurarme que ustedes puedan ver muy bien el maquillaje. Miren, lo neón se nota, no mucho, sí se nota, pero no es como que. Ay. Como que era un tin de neón nada más. Este maquillaje yo me llevé el cabello suelto y después en el transcurso de la noche, como ya no podía el calor, me lo recogí y me dejé nada más, como lo traía medio rizado. Me dejé unas cositas así por fuera, que fue una de las fotos que me chulearon mucho. Y de verdad que está súper fácil. Como les digo, este delineador que fue como la estrella del maquillaje, $35. Si les gustó, no olviden dejarme su like y nos vemos para más videos. De hecho, ahorita voy a grabar ya el de bikinis porque para eso era el mega bronceado. Así es que los veo por acá. Ahorita me apuro y les subo esto. Bye.